Hola, yo soy Lixini y bienvenidos a un nuevo video. En este video voy a continuar reaccionando a recintos para cobayas. Antes de empezar a ver la primera imagen de este video, quiero invitarte a que me envíes las imágenes del recinto de tus cobayas para estar reaccionando en próximos videos. Así que de este lado te estaré dejando un correo electrónico para que me envíes ahí las imágenes del recinto de tus cobayas y poder reaccionar en próximos videos. Así que recuerda que con este tipo de videos no busco atacar a nadie, solamente quiero crear una crítica constructiva para ayudar en el cuidado de sus cobayas. Así que bueno, sin más que decir, vamos a ver cuál es la primera imagen de este video. Vean, acá tenemos un como corral. Está muy pequeño, ¿vale? Siento que está muy reducido el espacio. Son dos cobayas, entonces vemos que hay sustrato. Recuerden que cuando tengamos cobayas en casa, lo mejor es poner telas para, pues eso, ¿no? El sustrato no es lo mejor en cobayas, lo mejor siempre es poner telas, ya sea una o dos capas que ustedes quieran poner de telas, para que sea también más acolchonado el asunto. Pero bueno, pues eso, creo que es muy, muy pequeña, solamente hay un bebedero, no veo el heno disponible. Recuerden que cuando tengamos cobayas en casa, siempre hay que tratar de poner heno disponible. Ahora, acá tengo un corral más. Este corral, la verdad es que sí está más amplio, tiene hasta un segundo piso. Y vemos que tiene por acá un platito, supongo que es para poner un poco de pienso. Aunque el pienso se debe dar en muy, pero muy pocas cantidades. Creo que aquí de en este recinto viven dos cobayas, una está en la parte de arriba y otra está ahí atrás. Así que bueno, también recuerden que no hay que poner sustratos, lo mismo veo en este recinto. Lo mejor es poner como tela, también hay que añadir camitas, escondites, todo esto para que nuestras cobayas se sientan cómodas. Tengo otra imagen tomada desde otro ángulo y acá de este lado vemos que tiene sus verduras, sus frutas. También bastante frescas, pero recuerden que lo mejor siempre es que tengan el heno disponible y después complementar su alimentación con las verduras, con todas estas hojas, que es lo mejor para nuestras cobayas, y podemos dar solamente un poquito de esas verduras, como zanahoria, algo así, ¿vale? Entonces, les digo, el puente que lleva hasta el segundo piso pudiera ser un poco peligroso, pero bueno, está bien, yo pondría una rejilla también para que nuestras cobayas no se fueran a lanzar desde ahí, porque son muy, un poquito traviesas y se pueden aventar desde esa altura. Puede ser un poco peligroso, pero bueno, ya también depende, ¿no? Y acá de este lado tengo una jaula. Esta jaula la verdad es que es muy pequeña, no la recomiendo por eso mismo de que les digo, las cobayas sí necesitan espacio para poder correr, moverse, brincar, jugar, todo esto. Entonces, si la jaula no lo permite, van a ser cobayas estresadas, cobayas que no van a estar a gusto y pueden enfermar, ¿vale? Sí es más probable de que enfermen. Lo que sí alcanzamos a ver es que, pues sí está el heno disponible de este lado, por acá hay algunas hojas bastante frescas y verdes, que es lo mejor. De este lado hay un poco de pienso o verdura, entonces está bien, lo mismo en sustrato. Hay que poner telas, pero sigue siendo muy chiquito, ¿vale? Sigue siendo el espacio muy chiquito y de barrotes. Las cobayas también suelen roer los barrotes cuando se sienten un poco estresadas. Entonces, lo mejor es conseguir recintos, jaulas grandes o hacer un corral. Si no llegamos a conseguir la mega jaula, pues podemos hacer un corral. Así que, bueno, improvisar con algunas rejillas que tengamos. Ponemos las rejillas en alguna esquina de algún cuarto, de alguna habitación. Y ahí improvisar un corral para las cobayas. Ahora, acá de este lado tenemos otra jaula. Esta jaula sí está más grande que esta de acá. Pero lo que tiene esta jaula es lo mismo, que sigue siendo un poquito chiquita. Además de que solamente hay una cobaya, hay que tener dos mínimo. Porque no podemos tener solamente a una. Una se estresaría, se deprimiría, no estaría bien, no estaría feliz, se pondría triste. Entonces, lo mejor es siempre adoptar mínimo a dos cobayas. El sustrato, pues como ya lo he dicho, lo mejor es poner telas. La henera siempre debe de tener heno disponible, no podemos dejar que el heno se acabe y ya no volver a poner heno. Qué bueno que tiene madera, un juguete de madera, pero la madera siempre es mejor ponerla como abajo. Y bueno, tiene una casita, pero estas casitas van bien para hamsters. Las cobayas sí necesitan casas más grandes, escondites más grandes. Pero esta casa azul va bien como para un hamster sirio. Así que bueno, también es cierto que sí necesitan
tener por ahí algún comedero, ya sea para poner eso fresco que vayamos a darle. Y bueno, cuando tengamos como una jaula de este tamaño, lo mejor también es sacar a la cobaya a que corra, se sienta un poquito libre, se ejercite, libere un poco su energía, porque estas jaulas a veces no lo permiten, ellas quieren correr a sus anchas, pero no pueden porque la jaula es muy chiquita, entonces sí las limita un poco en ese sentido. Y bueno, pues hemos llegado al final de este video. Espero que este video te haya gustado. Si fue así, por favor, déjame un me gusta para saber de qué este tipo de videos les gusten y que quieren ver más videos como este aquí en mi canal. Recuerden que si aún no se suscriben, por favor suscríbanse aquí abajo en el botón rojo para que formen parte de mi familia llena de pequeñas cobayas, porque cada vez somos más, así que suscríbete por favor. También quiero aprovechar de nueva cuenta para invitar a aquellas personas que me quieren enviar las imágenes del recinto de sus cobayas. Lo pueden hacer, claro que sí, a mi correo electrónico, se los dejo en esta esquina para que me envíen las imágenes del recinto de sus cobayas y yo estaré reaccionando en próximos videos a sus jaulas, así que estaré esperando sus imágenes. Sin más que decir, recuerda que yo soy Lexin y que nos vemos en el próximo video. ¿Vale? ¡Chao!